Es una inmensa alegría y satisfacción de ver realizándose esta actividad de reencuentro con las promociones, celebrando nuestras bodas de Rubí, 40 años de haber egresado de nuestra alma mater como es Serafín Filomeno. Como presidenta, debo reconocer la importancia que tiene la Junta Directiva en una organización como la nuestra. Reconocer del mismo modo el apoyo valioso e indesmayable de todos ustedes que han estado en las buenas y en las malas, y de los que han podido y de los que no han podido asistir para nuestro objetivo que se cumpla en cabalidad. Por todas estas razones, me permito, en nombre de la Junta Directiva, darles la cordial y afectuosa bienvenida. Amigos, amigas, integrantes de la promoción, porque vamos a hacer un minuto de silencio, y ese minuto de silencio lo hacemos en homenaje a los integrantes de la promoción que han fallecido. Consejo Directivo de la Promoción en su respectiva mesa de honor.
para de esta manera iniciar el programa que tenemos establecido el día de hoy. Roxana López Chávez, a ver el aplauso. Que venga a ubicarse en su trono, aquí en la mesa de honor. Vicepresidenta. ¿Qué tal hinchada, carambas? Secretario. Elsa Tomanguillo Guerra. Secretario Pinedo Ruiz. Tiene que venir a la mesa primero, a la mesa de honor, promoción. Luego ya nos vamos a ubicar en nuestra... Bertita Pisco Flores. Por la pasarela. Lucía Barbarán. César, un momentito, a ver si, por favor. Muy contento, pero al mismo tiempo triste por no haber podido estar presente con ustedes por motivos extraordinarios. Me quedé con el espacio comprado, pero realmente la semana pasada, cuando Pablito se comunicó conmigo y mantener el contacto con ustedes, por lo menos en este primer momento, sea telefónico, sea a través de Zoom, es realmente cómo ha pasado el tiempo, ya 40 años desde que salimos de nuestro gobierno, se la sufrió menos. Y seguimos chivolos. Naturalmente, chibolas. Todos nos hemos contado que no le doy 50, porque de aquí en adelante ya no se cuenta nada. Ya he visto ahí, más aún buenas fotos que estoy mandando de recuerdo. Hace 40, en el caso mío, hace 40 kilos mismos. Pero bueno. Pero realmente creo, señor, lo único que puedo decirlo para no gastarlo es gracias por incorporarme a la junta, gracias por a los chavos y a toda la junta directiva por este esfuerzo de mantenernos unidos. Y creo, como yo siempre digo, hay algunas cosas que no cogemos, pero los amigos y compañeros de toda la vida, que estos son para toda la vida, juntémonos, comuniquémonos, saludos a todos en su familia, porque creo yo que somos también familia al ser por su demás. Gracias, amigo. Un saludo y no me tomen tanto. Y si me tocan más, me avisan también para. Así como nosotros, a ver, es una promoción. Muchas gracias, César López Dávalos. Estaremos ya físicamente en algún momento saludándonos en otra de las reuniones que siempre vamos a tener. Muchas gracias. Bien. Ustedes, muy buenas tardes. Bueno, con mucho gusto te voy a contar una anécdota bien bacana que me pasó ahí en el colegio. Al parecer hay muchas anécdotas, pero les voy a contar una que
me marca mucha, ¿no?, en el cerebro. Fuimos, pues, organizamos un paseo de quinto B. Ya estábamos ya en medio año, ¿no?, un paseo a Tarapoto. Y que resulta que Irigoyen, ¿no te acuerdas de Irigoyen? Flores, creo, el que tiene su camioncito. Y nos fuimos a Tarapoto, una mancha del quinto B. Llegamos al Hotel Raúl y todo, y la promoción, todo y todo. Disculpa, te mataré, te voy a contar lo que se ha pasado, ¿eh? Hoy llegamos, y Manuel me dice, promoción, me dice, nosotros no vamos a hospedarse en ese hotel. Hay que guardar otra plata para ir a bailar. Y la promoción se hospedó en el Hotel Raúl, y nosotros vamos, y me lleva a un colega de su papá que trabajaba en Fosse, y ahí nos recibieron de primera. Pucha, tenía tres hijas del señor, pucha, nosotros como rey, bien atendidos ahí. ¿Y qué resulta? Pucha, en la noche hay que bailar con hierba seca, hierba fresca, no sé qué, en Tarapoto. Nos vamos con las chicas, nosotros bailando, ¿eh? Y los producciones estaban por ahí, ni caso nos hacían. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacíamos apartados, pero aquí hay producciones que se han ido a Tarapoto con nosotros. No me acuerdo quiénes son. Pero qué resulta que esa noche, como teníamos pasaje pagado en el carro, esa noche tomamos, pero gastó toda la plata. Y al siguiente día, sin un sol nosotros, ¿a qué hora va a ser la partida de Moyobamba? A las 2. Y nuestra señora decía, hay que almorzar todavía. Hemos almorzado y nos vamos al hotel a ver las promociones para ir a Moyobamba. Y el hotelero dice, no señor, a las 9 ya se han ido ya. Y nosotros no teníamos ni un sol en el bolsillo. Pucha, eso me marcó mucha, ¿no? Y nos volvimos a la casa, señora, ya se han vuelto las promociones. Nos... No, me dice, con aquí, pero está toda la semana que sea. Y viene el señor, su colega, su papá de Manuel, señor, nos han dejado el carro, no tenemos plata. Ya no se preocupe, mañana lunes voy a llamar, ¿verdad? Se llama Moyobamba, al director, imagínate, el director, el subdirector, todo el mundo se entera que nosotros hemos quedado en Tarapoto. Y el día lunes, toda la promoción en clase, ¿sí? Y Manuel Álvarez, ¿no? Ruido a mí. En Tarapoto, nosotros está con el gusanillo. Pasó el lunes, pasó martes, miércoles. Y no había, nos íbamos al hotel, no, nada. Y recién el miércoles de la tarde, nos vamos al hotel, un carro del gobierno regional no se ha recogido y no se ha traído. Y el jueves, anda al colegio, anda, preséntate del director. Pucha, fue algo recordatorio para el manadito. Pucha, hemos pasado un momento difícil, ¿no? Eso fue una. Quinto, séptimo. ¿Y quién va a hacer los polos? Caramba. Y hemos hecho un polo blanco, hemos comprado un polo blanco. Y no sé cómo lo hemos hecho, caramba, caramba, vamos. Y teníamos que jugar básquetbol. Ah, caramba, ¿quién va a ser? A ver, José Antonio, César López, Huelo también. No sé qué, como la cancha era de básquetbol, no había pasado. Yo pues no sabía tanto en inglés. Yo, con el profesor Arturo, yo qué, cara pues a ver que me diga cómo se escribe gato en inglés. Y yo le digo, oye, dime ya rápido, qué hora, bueno, no sé cómo es gato. Y el profesor estaba dando, bueno, y tanto que le corre, pues me dice, voltea, me dice, Micho, pues. ¿Qué pasó, Benji? La persona, ustedes están plagiando. Yo verme en la playa porque no sabía. Nunca. Decía, 5 puntos menos. 5 puntos.
muchos menos. Ya pues me entendí, ya. Ay, ya después nos íbamos un mes camino, los dos nos dejaban, los profesores me hacían ya por subir. Para que se vaya por el socho, ya. A correr. Sacarme si como si me decía, no tengo. Le digo, ¿no? Entonces, para mí era un mártir, no queríamos dejar por Doris, porque la Doris es pues su amiga, se ve el profesor Arturo. Y él fue así, como así, que nos deja. Y nosotros, pues no, andamos con la Doris, pues, porque queríamos entrar cine gratis. Queríamos estar en. Como dijo nuestro maestro de ceremonia, yo creo que en el transcurso de del programa, compañeros, vamos a realizar el brindis de honor en homenaje a nuestras bodas de rubí. Por los 132 años del glorioso Serafín Filomeno, por nuestros compañeros que están ausentes, por todos nosotros que estamos presentes, y por nuestras bodas de rubí. Sí. Cambio de parejas y entre mujeres también pueden salir a bailar, ¿eh? Así que no hay problema. Entre mujeres también, a ver, Rosita, Elsa, Serenín.